Bienvenidos a la segunda temporada del programa Escuela de Periodistas, en la que contaremos con como invitados con personajes relevantes de diferentes ámbitos. Hoy nos visita nada más y nada menos que el capitán del Club Deportivo Leganés, Martín Mantovani. Muchas gracias, Martín, por tu presencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias a usted por invitarme. Y también tenemos como entrevistadores a tres alumnos del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casbi. Son Adriana Orcoyen, Pablo Santano y Darío García. ¿Por qué decidiste teñirte el pelo si el Leganés subía a primera división? Eso fue una promesa que le hice a mi papá. Cuando el equipo asciende de segunda B a segunda, le dije que me iba a teñir el pelo, pero no me lo teñí mucho porque solamente me puse un tinte que se me fue en un día. Y cuando ascendimos de segunda a primera, que fue ahora mismo, bueno, dije, bueno, esta vez me lo tiño bien y me teñí el pelo de azul y blanco. Esta parte blanca y esta parte azul, pero bueno, ahora ya está bastante desteñido. ¿Ya desde pequeño cuando vivías en Argentina querías ser futbolista? Sí, la verdad que es un sueño que tiene todo niño. Cuando sos pequeño yo creo que la ilusión tuya es de jugar al fútbol con los mayores, de jugar a nivel mundial, de jugar en una liga tan increíble como es en la Liga Española. Entonces, desde el primer momento siempre tuve esa ilusión y ese sueño, que hoy en día lo estoy cumpliendo. ¿De qué equipo eras allí? De River Plate, un equipo de Argentina, de hasta River, Boca, bueno, son los más conocidos y yo soy de River. ¿En qué equipo empezaste tu carrera deportiva dentro del fútbol? De pequeño arranqué a los 5 años en un equipo que se llama Banfield de Mar del Plata, que es de ahí, de mi ciudad, y bueno, muy pequeñito la verdad, desde los 5 años y bien, la verdad muy contento. Viniste a España de la mano de Schneider, pero sí. ¿Cómo te sentiste al ser rechazado por Atlético de Madrid y Villarreal? fue feo porque venía con mucha ilusión, con ganas de quedarme aquí en el club. Era una prueba para mí muy importante y bueno, por un tema de papeles, porque yo no tenía la doble ciudadanía en ese momento, ahora yo soy italiano y argentino, tengo la doble ciudadanía. En ese momento no la tenía, entonces para poder jugar en el Atlético de Madrid tenía que ser ciudadano europeo. Entonces, al no tener eso me dijeron que no, pero luego pasaron unas cosas de por medio que me dieron la opción de poder fichar en el club a partir de enero, que así fue y fue cuando me quedé aquí. Tu abuelo es italiano, ¿no? Mi bisabuelo es italiano. Entonces, bueno, cuando vine, venía con una ilusión terrible, muy, muy contento. Hice una pretemporada muy buena, pero me tenía que ir porque el club no aceptaba que yo me quedase ahí en esas condiciones. ¿Después de eso pensaste en tirar la toalla? No, la verdad que no. He tenido cosas, dentro de todo, malas, dentro del fútbol, son experiencias negativas. Pero una de las cosas que siempre he tenido es que nunca he bajado, he tirado la toalla, nunca he dicho que no a muchas cosas, entonces he seguido siempre para adelante. Si tú tienes un sueño, tienes que intentar conseguirlo, sea como sea. Entonces hay que seguir siempre para adelante, por más que la vida te pegue palos. ¿Es verdad que llegaste a dormir en la calle? Sí, he dormido un día en la calle porque el último día que tengo que hacer mi ciudadanía en Italia, dejó el hotel donde estaba y me iba a ir al aeropuerto. Entonces justo en ese momento había un paro de taxis y de trenes y decidí ir a pasar la noche en una estación de tren que había cerca. Entonces bueno, cuando me tumbé en un lugar que era como este, un recinto así medio cerrado, me quedé dormido y cuando me desperté estaba todo lleno de vagabundos, estaban peleando por ahí. Y bueno, fue un momento un poco feo. ¿Cómo te sientes siendo capitán del Leganés? Pues muy bien, muy contento y hoy en día viviendo un sueño porque nunca había jugado en primera división. Tengo 32 años y debuté en primera división cuando debuta el club por primera vez en primera, que es contra el Celta. Entonces, además de conseguir el sueño que siempre he tenido de pequeño, ser capitán de un equipo de primera para mí es muy, muy bonito y también una responsabilidad muy grande que tiene uno. ¿Qué sentiste con el ascenso a primera división? Una alegría increíble, fue un desahogo. Yo creo que por muchas cosas que tenés en la cabeza, tú siempre quieres llegar a lo más alto y siempre sueñas y siempre tienes cosas en la cabeza que siempre te impulsan a ir a más.
Y justamente una de las cosas que tiene el ser futbolista es cuando llegas a primera. Y eso también se da por un ascenso. Entonces el ascenso de segunda a primera fue algo muy bonito. No paraba de llorar. Estuve como 3 horas llorando y llorando y llorando y no paraba de llorar. Y pensaba mucho en mi familia, en mis amigos, también en gente que no estaba al lado mío, que está en Argentina. Entonces, bueno, fue un momento muy bonito, muy, muy lindo, maravilloso. En Leganés también has estado en segunda B y segunda A. ¿Qué diferencias ves al estar ahora en primera? Tanto los rivales con los que tenés que jugar, los rivales de segunda B y de segunda, bueno, ya se acercan un poco más a los de primera, pero los de segunda B son totalmente diferentes a los de primera. Son jugadores más rápidos, jugadores más técnicos, hay mucha más calidad. Y después los campos, por supuesto. Me acuerdo que hemos jugado en Sariñena, que iban 700 personas, y ahora vas al Bernabéu y hay 70.000. ¿Qué es lo fundamental para poder llegar a ser jugador de primera división? Principalmente el ser constante, por lo menos en mi caso, ¿no? Constante y mucho trabajo. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que es más importante, el talento o el esfuerzo? Desde mi punto de vista, el esfuerzo. Porque hay mucha gente que tiene mucho talento, pero ese talento no lo saben utilizar. He tenido muchísimos compañeros que han sido mejores que yo o que han tenido muchísimas cualidades mejores que las mías y no han llegado donde estoy yo. No porque no han podido, sino porque no han querido. ¿En qué estadio de momento has sentido más emoción? Bueno, de momento faltan los dos campos más importantes, que yo creo que son el Bernabéu y el Camp Nou. Para mí va a ser algo increíble eso. Pero al día de hoy, uno de los campos que le voy a tener mucho recuerdo y mucho aprecio es el campo del Mirandés, que es un campo pequeñito, pero para mí va a ser muy importante porque fue el que me dio donde pude ascender de segunda a primera. En un estadio que ahora te toca jugar, en breve, es el Santiago Bernabéu. ¿Crees que podrás emular al Alcorcón y hacer un Leganazo? Ojalá, ojalá, ojalá así sea, ojalá que así sea. Es complicado con jugar en el Bernabéu contra ese equipo, es muy complicado, pero bueno, ojalá que así sea. Siempre se trabaja para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Podéis pescar en Río Revuelto. El Madrid no anda muy bien en estos momentos y el Eibar saca un Sí, empate. lo que pasa es que bueno, el Madrid de local siempre es complicado, sea con el equipo que sea, y bueno, nosotros también tenemos presente de que es un gran equipo, pero bueno, también tenés ese factor de sorpresa, por decirlo así. El Alavés ganó en el Camp Nou cuando nadie lo esperaba, el Eibar ahora acaba de empatarle al Madrid. Posiblemente te tocará defender a Cristiano. ¿Cómo piensas pararlo? Bueno, eso ya lo veremos en el campo. Después, dentro del campo, tienes diferentes armas, tú eres más rápido o el otro es más no sé qué. Entonces, bueno, cuando estás ahí enfrente de él, ya veremos cómo lo paramos. ¿De momento no lo has pensado? Nada, de momento no, de momento no. Estás dentro del campo y estás metido en una nebulosa ahí tuya, en un globo tuyo y por ahí hasta te olvidas de que lo tenés que marcar o cosas así. Y ya que hablamos de Cristiano, ¿con qué jugador prefieres? ¿Griezmann, Messi o Cristiano? O otro, claro. Me voy a quedar con Messi, siempre. Me parece que es el mejor jugador de la liga y para mí hoy en día de los mejores del mundo, con Cristiano junto. Y si tuvieras la oportunidad de fichar con uno de los grandes del fútbol, ¿con cuál ficharías? ¿Real Madrid, Atlético de Madrid o Barça? Con el Atleti, por mi ¿Vale? pasado atlético. ¿Te gustaría retirarte del Leganés? Sí, me gustaría mucho, me encantaría, sería algo muy bonito porque Leganés es el club que me ha hecho primero profesional y segundo me ha hecho jugar en primera división. Entonces me gustaría como devolverles el favor, ¿no? Antes hablaba Adriana de esos tres grandes. ¿Qué estilo de juego te gusta más, Martín? ¿Un estilo de juego Simeone-Mourinho o más de Guardiola? A ver, el estilo de Guardiola a mí me encanta, ¿no? Yo creo que es el estilo favorito de la gente. Lo que pasa que después ves un equipo como el Atlético Madrid y que nos tocó jugar contra ellos y te parece algo increíble porque tácticamente la forma de jugar no es tan lindo como lo de los demás, pero sí es muy efectivo. Habéis sufrido al Barcelona, que tiene un estilo de juego similar, y en el Barcelona en estos días ha habido una polémica con Piqué, la famosa Sí. camiseta. ¿Cómo ve un argentino afincado en España este tema
del patriotismo? De... Bueno, es complicado. A ver, yo siempre que lo hablo, para mí es una situación complicada porque yo no creo que haya ningún argentino de que no quiera ir a la selección, no más de que, o que tenga algún problema como hay acá también, de que si el catalán, de que si el vasco, es totalmente diferente. Entonces, un español está acostumbrado a tratar con eso porque lidia constantemente con ese tipo de problemáticas, ¿no? Es totalmente diferente. Pero bueno, yo lo veo que también se ha sacado muchas cosas de contexto con respecto a él. Y bueno, también él le da de comer a la prensa, ¿no? Pablo. ¿Alguna vez has jugado con Messi en el Argentina? No pude. Lo que sí, cuando jugamos contra el Barcelona, estuve hablando con él, unas palabras y bueno, la verdad es que muy bien, me sorprendió mucho. Viendo todo lo que has pasado, ¿te gustaría que alguno de tus hijos se dedicara al fútbol como tú? Es una buena pregunta esa. Es complicado. Es complicado. Yo hasta hace unos años no me hubiese gustado que ninguno de mis hijos jugase al fútbol. Prefería que juegue, no sé, a otra cosa que no sea el fútbol. Aparte del fútbol, ¿cuáles son tus aficiones? A mí una de las cosas que me encanta, que es de lo que hago muchas cosas en el día, es pasar mucho tiempo con mis hijas. Mi familia para mí es lo más importante. Llamo mucho a mis padres a Argentina. Yo creo que una de las aficiones y lo más importante que rescato siempre es la familia que tenés alrededor. ¿Vives en Villa Viciosa? ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí? La tranquilidad que hay en Villa me encanta. Mucha, mucha tranquilidad y después la gente es muy simpática. Así que, bueno, es más bien pueblo, entonces no es tan grande. Es muy cómodo para mí. ¿Mujeres de aquí? Sí, mi mujer es de Villa Viciosa. ¿Crees que has cumplido todos tus sueños? Prácticamente, lo que es futbolísticamente sí, se puede decir. Lo único que me falta es jugar en la selección argentina, que bueno, eso ya sería algo increíble. Haznos un pronóstico, ¿cómo crees que va a terminar la Liga en Leganés? Bueno, primero que se salva, eso es lo primero. Yo creo que hay equipo como para terminar en mitad de tabla, décimo, once, por ahí. Yo creo que va a andar por ahí la posición de Leganés. Y ya terminando, ¿quién crees que va a ganar la Liga este año? Creo que el Barcelona. Más que el Atleti, ¿no ves al Atleti con posibilidades? No, yo lo veo mucho con muchas posibilidades. Lo que pasa es que yo creo que el Atleti este año va a salir campeón de Champions, creo. Para mí le van a dar más importancia a la Champions que a la Liga y creo que en ese tira de afloja de campeonatos creo que van a tirar por la Champions y ojalá que sea este el año del Atleti. Pues con esa previsión de Martín respecto al futuro del Atlético de Madrid finalizamos este programa. Agradecemos la presencia del capitán de Leganés con nosotros y también la de los alumnos del colegio, el Eurocolegio Casbi de Villaviciosa de Odón, y emplazamos a los espectadores al próximo Escuela de Periodistas. Muchas gracias.